Continuamos con el segundo video. Aquí el video va a ser de que Ahmed Ali dice que quiere aprender a doblar, pero la verdad, como son muy pequeños, este trabajo nomás es para personas ya grandes, porque si les doy un machete, ¿sabes? Se pueden trozar, porque este trabajo es algo delicado. Pero ellos quieren aprender a doblar así despacio, con Luchi. Entonces ellos vinieron a darnos una refacción, a darnos una bolsa de agua. Entonces están aquí, dijeron ellos que queremos aprender a doblar, que sea así despacio. La cosa sí se va aprendiendo. Por eso están ellos aquí. Ahorita vamos a ver si pueden bien, porque la verdad que a veces la caña se quiebra de una vez y la mazorca cae abajo. Y si la doblan muy abajo, que la mazorca pega la punta hasta la tierra y luego está la lluvia, se nace. Entonces tiene que quedar a un punto, ni muy abajo ni muy arriba. A modo de que cuando uno venga a trapiscar, el maíz no esté nacido. Sí, entonces aquí tenemos a Medali. Bueno, Medali, ¿cómo crees vos que aprendes a doblar? Sí. ¿Es fácil o cuesta? Un poquito cuesta. ¿Cuesta un poco? Pero yo no he hecho ni una empezando vos. ¿Empezando vas ahorita? Sí. Pero sí. Pero ahorita no me he cansado. Yo siento que me voy a cansar más. Ah, ya. Ajá, entonces ahí tenemos a Medali, que ella es una niña de la Chapincita. Entonces ella dice que quiere aprender a doblar. Ah, va, entonces, ¿qué le quieres decir? Un saludo a todas las personas que nos ven. Gracias por vernos y suscríbanse. Ah, va, está bien, entonces sí, ¿no los vas a invitar? Bien, pero no pueden venir. No pueden venir, va. No, está muy lejos. No sabes dónde viven. No. Aún su pastelito la vamos a comprar por ahí. Aquellos que la quieren saludar, que sean su mensaje ahí, para saludarlo, va, porque a veces los niños así son, ellos quieren que uno les haga un poquito algo de alguna cosa, un juego, algo así. Entonces, la diversión de ellos es tener algo de qué comer. Bueno, así como lo vemos, ella está aprendiendo a doblar. Ahí va, aunque sea despacio, pero ahí va despacito doblando, mata por mata, porque con un machete o corvo, como se llama, no se puede, que se pueden trozar. Y luego tenemos la Luchi, ¿cómo le dicen? Luchi. Así como lo ven, aquí está Luchi. Ella es una niña o señorita que acompañó a la patojita mía para venir a dejarnos agua. Y entonces ella también ya ha hecho este trabajo. Sí, ya lo he hecho con mi papá. Pero solo así con pura mano o así con machete. Solo así con pura mano. Ah, con machete no. No, con machete no. ¿Y qué? ¿Y le ha gustado doblar así? Sí, porque con machete siento que me cuesta más. ¿Cuesta más, va? Ajá. Ah, bueno. ¿Y a qué más se dedica usted? A la clase. ¿Estudia o qué es lo que hace? Sí, estudio por la tarde. ¿Qué carrera o qué? Estoy en primero básico. Pero hoy no. Ah, primero básico. Entonces sí, le falta todavía sí, 2 años más para poder agarrar una carrera. Y al llegar a tercer básico, ¿qué se piensa tirar a doblar? Pues ahí sí saber, solo Dios sabe. Sí, va, porque ya quiere muchos gastos. Sí, ya quiere más gastos. Sí, pues, y a veces no hay, entonces se le hace difícil a uno, va, porque... Ajá.
A veces los papás también no tienen trabajo y todo eso. Sí, entonces. Para esos tiempos no hay trabajo. ¿No está trabajando su papá, Andrés? No, ahorita no tiene trabajo. ¿No tiene? No. ¿Y qué hace entonces? Pues ahí anda viendo qué me da. Ah, sí. Sí. ¿Trabaja unos dos al día, tres? Pues cuando cacha, sí. Cuando no, está toda la semana en la casa. Ah, no solo que no tiene ni dónde salir, va. Sí. Está muy pequeño el pedacito donde están. Ajá. Sí, pues así como lo ven, amigos, aquí está ella ayudándonos a doblar un poquito, porque la verdad ellos también están así como sin trabajo. Y luego ella con estudio, entonces son gastos que se vienen más, pero... Así poco a poco lo van a ir viendo cómo van saliendo adelante. Entonces vamos a seguir aquí viendo a quién están por aquí más. A don Victoriano, que siempre va ahí dándole duro. Que tiene que sacar su tarea para poder ganar lo que tienen que ganar. Vamos a ver cómo... ¿Qué hay? Hormigas. Ay, hormiga. ¿Sí? ¿No es la tuna de la milpa que pica? No. Ahí está el nido. ¿Dónde? Ahí, allá. Yo creo que ya me paré encima. Ahí, ya me paré yo también. No, allá. A mí igual me están comiendo las hormigas. Y también hay en la milpa, se lo comen. ¿Qué hay? Hormiga. ¿En dónde? En la milpa. ¿Y ves que hay en la una? Sí, la otra. ¿Y qué comen? ¿Comen la milpa o el maíz? El maíz. También las hojas se le comen así y se va. Sí, pues. Ahí está Meda, no solo gana. Ella le gusta trabajar bastante en el campo. ¿Te gusta trabajar más aquí que en la cocina? Sí. ¿Por qué? ¿Y en la cocina? En la cocina no me gusta mucho. ¿Porque se te queman las manos? No. ¿Y por qué, pues? ¿No te gusta hacer comida? Bien, pero... Trabalo bien, porque tiene que dar bien trabajo. Bien. ¿Dónde lo trabaste? Aquí, en una hoja. Ah, bueno, ahí no se cae, ¿va? No. Entonces, así como lo ven, amigos, ahí está Neil. Meryl. Ah, Meryl. Siempre me equivoco. Va que hay hormiga y va a ver que es mejor la cocina que aquí. Sí, el campo es mejor, pero solo que no tenga hormiga. Pero aquí en el campo sí, esto es con hormiga, con cualquier cosita, alacranes, todo eso, le puede... Avispa. Incluso yo empezando me picó una avispa en la oreja. Tengan cuidado porque a veces hay panalitos. La Nelly también es, la Nelly y la otra chapincita. Si le pica una abeja en la mano, se le hincha todo. Le hace un gran bulto. ¿Y no te ha picado alacrán? Alacrán no. ¿A quién le ha picado alacrán? A mí sí. ¿Ah, sí? ¿Qué le hace? Pues me da calentura y se me hincha. Pero no la ha botado. El alacrán a veces al picarlo hay gente que se aguada. Sí. No, yo no, solo me da fiebre y se me hincha. ¿Y si le pican 7 veces, qué hace, dice? Pues dice que se muere la persona, saber que es cierto. ¿Será que se muere? Sabe. Hubiera hecho la prueba. Ay, yo voy con la niña. Yo digo que eso es mentira, digo, hombre. ¿Quién ha probado para que le pique 7 veces y se muere uno? Son inventos, digo yo, porque... Tampoco uno no se va a dejar que le pique 7 veces. Una vez me puede picar nomás de ahí. Me lo tengo que quitar. Una de abuelita, que está aquí, pero no en mi casa, estaba allá donde mi tía, durmiendo, como el pabellón estaba así, era de día, se sentó en la cama y arriba había un alacrán. Y se durmió, pues, y luego se levantó y no le picó, salió sana y salva. Y luego llegó una de mis primas
sea, bajó el pabellón, lo quitó, pues, y a ella le picó. Ah, eso sí. Tenía mala suerte. Y le echaron un puño limón, como limón también. Limón y azúcar. Paso. ¿Y qué le dan entonces de para que se le quite? Limón, le echaron un piquete y empezaron a echar un puño de café. Y solo alcohol me echaron. Solo alcohol. Ajá. ¿Y se le quitó? Sí, se me quitó el hinchado. Ah, oh, ya, pero ya. Duele. Sí, pues, cierto. Bueno, pues, amigos, así como nos ven, aquí estamos ya casi llegando a la hora de las 11, creo yo. Así como lo ve, ahí está don Victoriano, me solo gana, él no para, esa es la actuación de él, que él le gusta trabajar todo el tiempo, aunque a veces, uno a veces solo para comer gana, la verdad, porque solo va a ir pasando el día, cuando hay trabajo, cuando no hay, pues, aunque sea leña, va a ir a ver qué es lo que jala él, porque estamos jodidos aquí en esta Guatemala. Bueno, Victoriano, dale un saludo ahí, porque ya nos vamos a retirar nosotros. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos ven a esta hora. Bueno. La verdad que ahorita sí que como que mi visera aquí ya se está... terminando. Bueno. Está haciendo por un lado más que todo por el... Sí, pues. La hora fuerte. Bueno, amigos, aquí dejamos... Sí, estamos con ganas. Dejamos este video aquí. Entonces nos vamos a ir retirando. Aquí están las patojitas también que están trabajando. Y vamos a... después de la cámara, nos vamos hasta la próxima, hasta el siguiente video.